Good evening, teacher. Good evening, how are you? I am fine. About you? Excellent. Okay. Ready, Ready. start. Yeah, ready to start. Okay, so in just a moment, okay, we're going to start. Let's begin with the introduction. Buenas noches. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, Beginner 3. Welcome to your English class. Today is September the 24th. This is class 20. Speaking practice, business travel. This is the general objective. This is the specific objective. Students will be able to plan a corporate business trip for an offshore training using the grammar and vocabulary form unit 4. And this is the class objective. The class will be able to plan a corporate business trip for a team that is going to an offshore training. Okay. In the agenda, we have traffic jams, traveling essentials, travel vocabulary, in review, travel vocabulary. Between the warm-up and the pre-task, we're going to have the encuesta de satisfacción. Okay, so it's going to be at 8:30 p.m. 8:30 p.m. Okay, first, let's go to the attendance. Today is Tuesday, October the 4th. Abigail Mejía Mendoza. Ana María Portillo Márquez. Andrea María Cruz. Andrea María Cruz, no. Dilcia Yamilet. Dilcia Yamilet Hernández. Emma Gloria Martínez. Esmeralda. A mí no me mencionó, teacher. Yes. Andrea María, no, Andrea, Andrea Amalia García. Sí, presente. Esmeralda del Carmen Ayala. Present, teacher. Excelente. Gabriela Beatriz Moreno. Jorge Antonio Sánchez. Present, teacher. Excelente, nice. José Ezequiel Guzmán. Present, teacher. Excellent, nice. Juan José Herrera. Kenia Elizabeth Rodríguez. Lady Xiomara Chicas. Present, teacher. Excellent, nice. Maritza Yanira Hernández. Present, teacher. Excellent, nice. Paola Stephanie Mejía. Raquel Abigail García. Present, teacher. Excellent, nice. Raquel Beatriz Segura. Sandra Patricia Ramos. No. Present, teacher. Sandra present. Patricia Ramos is present. Sí, present. Excellent. Rebeca Guadalupe Aguillón. Present. Excellent, very good. Stephanie Michelle Oviedo. No. Let me see what we have in the chat. Raquel Segura. Okay. The microphone doesn't work. Okay.
Present teacher, Ana María Portillo Márquez. Okay, excellent. Buenas noches, teacher Juan Herrera, presente. Okay, excellent. Buenas noches, my friend. Good evening. Stefanino, okay. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Excellent, nice. And Jonathan Alexis Alfaro. Present. Jonathan Alexis Alfaro. Present. Okay, Jonathan. Yeah. I hear in the distance. Okay. Yeah, voy en el carro. Ah, okay. All right, excellent. So, let's continue. Traffic jams. Okay, in the picture, you can see long line of cars. That's a traffic jam. Here you see how many cars there are, buses, cars, and yeah. So traffic is really difficult. Only in Soyapango? No. In the United States, in Los Angeles and New York, the worst traffic in the world. Okay. Now, Soyapango, it may be worse. Soyapango has a terrible traffic. Okay, so these are the questions that you're going to discuss. Is there traffic, is there heavy traffic in your neighborhood? Do you find it difficult to get to work? How long does it take you to get to work? Do you come by bus? Do you drive? What time do you usually leave home? Is the bus service good in the sector? Okay, so maybe in the first question you say, is there heavy traffic in your neighborhood? Maybe the answer is, yes, it is. Very heavy. Do you find it difficult to get to work? Every day. How long does it take you to get to work? Over an hour, more than an hour, right? Over an hour. How long does it take you to get to work? An hour and 30 minutes. So you can say, or you can say something like that. Do you come by bus or do you drive? And you say, well, I take the bus, or I go by bus, or I drive. What time do you usually leave home? You say, well, I leave home at 5 in the morning. I leave home at 5:30, okay, or at 6:15. I don't know what time you leave, so you say that time. Is the bus service good in the sector? You say, not really. Not really, most of the time, no. Okay, or you can say, yes, the bus service is very good. You have a bus every 5 minutes. So you can say that. Okay, let's go to the groups and discuss the questions with your partner. See how many people we have. 17 people, 4 groups. The groups are opening. Neighborhood? In my case, neighborhood es como mi zona donde yo vivo, ¿vea? Sí, zona, vecindario. Okay. Yes, in my neighborhood, the traffic is heavy, very heavy.
Okay. In special in the morning and in the evening. Okay. My neighborhood too. There is a heavy traffic. In the same time, in the morning, in the evening, or afternoon. In my case, it's the same. The morning, afternoon, every time I have heavy traffic. Okay. Do you find it? Quiero ver. Jorge? In my case, not really. In my neighborhood is relaxed. Okay. Next question. Job? Okay. No, job. Ana María, hola. Ok. Me caigo mal, ¿va? No lo había visto. In my case, yes, every day. Every day. Siempre. Incluso ahora me chocó el camión de la basura. Híjole. Sí. Ay, ay, ay. Por el tráfico. Desesperado. Pero usted está bien, solo fue el carro. Sí, es que lo que pasa es que yo le sobrepasé. ¿Y hello, Dilcia? Ah, ya se nos... Dilcia. ¿Ya hay alguien? Dilcia, Andrea, Rebeca y yo. ¿Chicas están ahí? Sí, yo puedo entrar. Okay. Is there heavy traffic in your neighborhood? The first question. No. Vamos a la siguiente. Do you find it difficult to get to work? Raquel? Perdón? Raquel, do you come by bus or do you ride? Drive? I do drive. Drive. Emma? Or lady? En bus. En bus. Yo no, I'm bus, okay. Me too. Ambas. ¿Pueden leer la quinta pregunta, por favor? Why do you usually leave home? What? Time. Ajá. For me, in the morning, 5 o'clock. And you, lady? Okay. What about you, Esmeralda? My case, a little, always on Monday, in the morning. In the morning, yes. Yes. Okay, Kenya? Kenya or Kenya? Kenya. Ah, que se oye como Kenya. In my case, the traffic is terrible. It's very heavy in the morning because I live near Troncal del Norte. Every morning is very complicated to pass. Okay. Well, in my case, in the morning, the traffic is so heavy. In the afternoon, teacher. Okay, number two, do you find it difficult to get to work? Esmeralda?
In my case, or hardly ever, because I go to work early. Okay. Sandra? In my case, no much. Okay. It's nearby your work. Excuse me? ¿Está más cerca? Yes. Ken, siempre digo Kenya. Kenya, sorry. My work is near, but for the traffic, I tardo 1 hour more than other day. For example, in Sunday. In Sunday, in 30 minutes, I am in my work. But in week, 1 hour with 30 minutes. Okay, in my case, my work is 4 or 5 blocks from my house. Yeah. Okay, number 3. How long does it take you to get to work? In my case, 35 minutes. In my case, 10 minutes. 10 minutes. Yes. Kenya? 1 hour. 1 hour. Yes. Wow. I work near Centro Histórico. Okay. In my case, I like 4 minutes. Do you come by bus or do you drive? In my case, I come by bus. Para ser específico, transporte personal. Okay. In my case, I drive. In my case, by bus. And in my case, on food. Así es, teacher. Porque usted nos enseñó así. Entonces yo tengo que aprender de usted. Ay, tan chulo. Thank you. Es que iba a decir by food, pero... On food. Ajá. Yeah. Yes, on food. Ah, here. Number 5. What time do you usually leave home? In my case, at 6:05. Wow, so early. Yes. And if you leave your house 5, how much? 10 minutes. What time do you get up, Esmeralda? Excuse me? What time do you get up? At 6:05 a.m. Sick? 6:05 a.m. Okay. Okay, sorry, Sandra. 7:30. 7, okay. Kenya? At 6 a.m. 6 a.m. It's more relaxed. Alguien okay. Se preocupa por mí de no chocar, no yo. Okay. Okay, okay. Qué chido. Okay. Next question. What time do you usually leave home? That's
I don't leave home yet. Maybe in the future, but not right now. Okay. And 6 p.m. 6 a.m. creo que se dice 6 a.m. 6 a.m. Okay. In my case, I leave my home at 4:45 p.m. 4:45, okay. And me, that depends. Sometimes I go to my home in 4 and 5 p.m. sometimes, but usually I have to 6 or 7 p.m. Okay. Well, in my case, how does it say the Monday to Friday? I leave at 3:30 a.m. On Saturday, usually 4:30 a.m. Or 5 a.m. Okay. Next question, is the bus services good in your in the sector? In my case, is at the moment there are few bus buses because there are few drivers with valid license. The more drivers has licenses vencidas, ay, no sé cómo se dice. Expired. Okay. We're going to practice this conversation, then we're going to have the inquest. Practice this conversation with a partner. Hey, Amy, do you live in Soyapango? Yes, I do. Why? I come from San Martin and I saw you there. Yeah, I live there. How do you come to work? I drive and I pass through Soyapango at 5:30 a.m. Would you like me to give you a ride then? Oh, really? Can you? I'd appreciate it very much. I know heavy traffic makes it difficult for all of us to be on time. I'll be happy to help you. All right, then. I'll wait for you tomorrow. Sure, no problem. Hey, Amy, do you live in Soyapango? Yes, I do. Why? I come from San Martin and I saw you there. Yeah, I live there. How do you come to work? I drive and I pass through Soyapango at 5:30 a.m. Would you like me to give you a ride then? Oh, really? Can you? I'd appreciate it very much. I know heavy traffic makes it difficult for all of us to be on time. I'll be happy to help you. All right then, I'll wait for you tomorrow. Sure, no problem. Okay, so let's practice this. We have only 7 minutes, so let's go and practice. We have 7 minutes and then we have the encuesta, okay? Exactly at 8:30.
Why? I come from San Martin and I saw you there. Yeah, I live there. How do you come to work? I drive and I pass through Soyapango at 6:30 a.m. Would you like me to give you a ride? Oh, really? Can you? It appreciates it very much. I know heavy traffic make it difficult for all of us to be on time. I'll be happy to help you. All right, then. I'll wait for you tomorrow. Sure, no problem. Okay. Okay, le damos vuelta y de ahí que siga la otra pareja. Okay. Amy, do you like Soyapango? Yes, I do. Why? I come from San Martin and I saw you there. Yeah, I live there. How do you come to work? I drive and I pass through Soyapango at 5:30 a.m. Would you like me to keep you a ride? Oh, really? Can you? I'd appreciate it very much. Disculpen que no pude participar antes, pero ahora sí, ya estoy aquí. Bueno, entonces ahora ustedes, Alex, yo soy Amy. Okay. Rebeca. Yo voy después, ¿verdad? Sí, con la otra compañera. Ok. Hey, Amy, do you live in Soyapango? Yes, I do. Why? I come from San Martin and I saw you there. Yeah, I live there. How do you come to work? I drive and I pass through Soyapango at 5:13 a.m. Would you like me to give you a ride? Oh, really? Can you? It I appreciate it very much. I know heavy traffic makes it difficult for all of us to be on time. I'll be happy to help you. All right, then. I'll wait for you tomorrow. Sure, no problem. Okay. Les toca, chicas. Okay. Inicio. Okay. Hey, Amy, do you live in Soyapango? Yes, I do. Why? I come from San Martin and I'll be happy to help you. All right, then. I'll wait for you tomorrow. Sure, no problem. Okay. Lady Raquel. Okay. Hey, Amy, do you live in Soyapango? Yes, I do. Why? I come from San Martin. I saw you there. Yeah, I live there. How do you come to work? I drive and I pass Soyapango at 5:30 a.m. Sí. Would you like me to do a ride then? Oh, really? Can you? I appreciate it very much. I know. Right, then I'll wait for you tomorrow. Sure, no problem. Okay. Mm-hmm. Cambiamos. Okay.
Empieza. Hey Amy, do you live in Soyapango? Creo que yes. Creo que lo dijimos al revés. No. Usted empieza. Sí. Hey Amy, do you live in Soyapango? Yes, I do. Why? I come from San Martin and I saw you there. Yeah, I live there. How do you come to work? I drive and I pass through Soyapango at 5:30 a.m. Would you like me to give you a ride then? Oh, really? Can you? I appreciate. Procederemos a la encuesta. Vamos, para eso vamos a abrir nuestros correos, los correos que nos mandaron, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a los correos y vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es ver un video cómo se realiza la encuesta. El audio no es tan importante, es más importante lo que van a ver, pero espero que logren escuchar. Les voy a compartir en este momento. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el sitio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros la tenemos registrada. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal Internet. Vamos a desplazar la fecha
y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la fase de satisfacción. Ok, ladies and gentlemen, sigamos. Vamos a irnos a nuestro correo. En nuestro correo. Teacher. Perdón. Teacher, a mí en WhatsApp me mandaron un enlace. Ese es el mismo del correo. Si dice bit.ly 13. LV como enclavo F16. Sí, ese es pues el enlace para la encuesta. Sí, ah, pues sí, está. Ese es el que vamos a abrir. Va. En este momento. Ok. Vamos a volver a compartir porque es una pantalla nueva. No la van a ver, pero aquí va. Eso es lo que les tiene que aparecer a ustedes, encuesta de satisfacción de inglés. Y vamos a ir al punto número uno. En el punto número uno, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Como se los mandaron, solo cópielo y péguelo. Si usted está desde su computadora y quiere agilizar el proceso, puede y le, se lo mandaron a WhatsApp, puede abrir el WhatsApp web. Y desde el WhatsApp web puede copiar también, igual que desde el correo. Cuando hayan terminado el primero, ustedes me avisen. ¿Cómo es el número, teacher? ¿Es el G, G26C, no?
El número le voy a compartir. Bueno, aquí ya me cambié de pantalla, no la van a ver, pero se la puedo compartir para que más o menos tengan la idea. En el en donde dice datos del curso, ahí dice orden de inicio. 28637-7810-0004-PLECA-2022. Solo lo estoy leyendo porque ustedes lo tienen. Si no, no lo estoy dictando. Porque para que no se equivoquen, se lo mandaron para que solo lo copien y lo pongan. ¿Verdad? Lo copian. Les voy a mostrar cómo se ve en mi correo. Así les debe aparecer en su correo. A mí no me aparece en el correo. Sí, ¿verdad? Voy a hacer el contenido un poco más grande para que puedan visualizarlo. Quiero ver si... Sí, ahí está. Entonces, el contenido... pueden ver su contenido aquí. Orden de inicio, ese es el número. Ustedes lo tienen ahí, solo sombréenlo, copienlo, y cuando vayamos a la encuesta, aquí creo que esta ya no la ven, ¿verdad? ¿O ven la encuesta? La encuesta sí, sí la vemos. Sí, se observa. Sí, ok. Entonces, vienen al número uno. Botón derecho, pegar. Y ya le aparece el número. Perdón, ese sería el 1. Cuando hayan completado, me dicen. ¿Completaron el primer paso? Sí, yes, teacher. Excelente. Ahora vamos al nombre completo. También aquí les pusieron su nombre completo, creo. No, no aparece. Bueno, porque este es el mío. En el suyo es posible que les aparezca su nombre. Si les aparece su nombre, cópienlo y péguenlo. Pero si no, ustedes saben cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Cuando lo hayan completado, me avisan. ¿Ya introdujeron su nombre? Ya, teacher. Ya, teacher. Excelente. Vamos al punto número 3. El punto número 3 es el correo electrónico. Solamente es válido el que está vinculado con el registro, ¿verdad? Entonces, es necesario que vean allí y solo lo copien y lo peguen. Copy, paste. ¿Ya lo encontraron? Ya, teacher. Ya lo pegaron. Excelente. Vamos a hacer lo mismo con el punto 4, número de celular. Ahí en el número de celular pongamos el número, ¿verdad? Lo podemos copiar y pegar. ¿Ya completaron el 4? Ya. Ya. Ok, si ya completaron el 4, procedemos al número 5, el género. Género femenino, género masculino.
¿Por qué digo género? Porque es como se conoce. Más que sexo, si ven la definición, es diferente. Pero aquí aparece sexo, así es que vean sexo el número 5 y pongan femenino o masculino como corresponde. Ok. Ese es fácil. Solo ponen sobre el circulito un clic y ya les aparece marcado. Ok, vamos. ¿Completaron el 5? Yes, teacher. Excelente. Vamos al 6. Departamento de residencia. En este vamos a desplegar y buscar el departamento donde residimos. Yo escogería San Salvador porque vivo en San Salvador, pero si ustedes viven en otro departamento, elijan. ¿Ya marcaron el 6? Ya, yeah, teacher. Excelente. Ya hicieron el 6, vamos al 7. Municipio de residencia. En mi caso sería municipio San Salvador, del departamento de San Salvador. Ahora ustedes ponen aquí el municipio donde ustedes residen. Ready. Ready? Okay, let's move to 8. Vamos al punto 8. Empresa donde trabaja. Allí solo copiemos y pegamos. Copiemos y peguemos. Así como en el lugar donde usted recibió su información, solo tómela y copie. Ready. Excellent. Now ready. Let's go to 9. Punto 9. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Sería Regal International. Vamos a buscar. Desplegamos el menú contextual. Bajamos y buscamos el que está entre la Escuela Interamericana y el Instituto Tecnológico de Chalatenango. Inglés Corporativo, Regal International SADCB. Solo le damos clic sobre y ya nos aparece seleccionado. Okay. Ready. Ready, excellent. Ahora el nombre del curso. Buscamos el nombre del curso y lo copiamos. El nombre del curso, inglés principiante, módulo 3. Lo copiamos y lo pegamos. Ready? Ready. Excelente. Ahora, si ya le dimos al 10, vamos al punto 11. Valore los siguientes aspectos relativos al cupo. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Usted marque el que usted considere. Y luego tenemos, cuando ya marque ese, me dice. Ready. Ready. Vamos, ¿qué opina del contenido y la estructura del curso? Entonces usted marca igual que el anterior, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente.
Ready. Excellent. En el siguiente, en el último, vamos a poner qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso, considerando que no se puede utilizar material de terceros, audios, videos y lecturas o libros de terceros, solamente creados por su instructor, sobre todo. Entonces, usted ponga allí como usted considere, ¿verdad? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ready? Ready. Excelente. Ahora vamos con la fecha que inició el curso. Fecha en que inició el curso. Entonces aquí damos un clic sobre el calendario. Nos ubicamos en la flecha hacia atrás y buscamos cuándo iniciamos. ¿Recuerdan qué fecha fue que iniciamos? 5 de septiembre, lunes. Entonces seleccionamos 5 de septiembre. 5 de septiembre. ¿Okay? Les aparece primero 9 y después 5 porque está en inglés. Okay. Ahora, ya todos pusieron la fecha de inicio. Cinco de septiembre 2022. Ahora vamos a la fecha de finalización. ¿En qué fecha finalizó el curso? Vamos otra vez al calendario y nos aparece justo martes 4. Solo recalcamos dándole clic al 4 y ya nos aparece 10 del 4. Esa es la fecha de finalización, octubre 4. Ya pusimos la fecha. Si pusimos la fecha, ahora vamos a este punto. En este punto 14, cada uno de los participantes deberá marcar satisfecho o insatisfecho, aclarando que en este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haberse esmerado o no, o por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de sus compañeros, o mucho menos si se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. No se refiere a ninguno de estos puntos. Este punto únicamente se refiere a cómo yo, su teacher, he impartido la clase pedagógica, académicamente, y cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Entonces usted va a marcar satisfecho o insatisfecho, aclarando que usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Si selecciona la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados
que el próximo curso usted no se inscribirá con nosotros porque no está satisfecho, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir aquí es, satisfecho, usted continúa en el siguiente curso con nosotros. Si pone insatisfecho, INSAFOR buscará otro centro de capacitación para ustedes, ¿verdad? Entonces ya no seguirían con nosotros en el siguiente nivel, ¿ok? Esa es la aclaración. Ahora, ya marcamos el punto 14. Ready. Ready, ok. Número 15, mencione qué otros cursos son de su interés. Hay cursos de ofimática, usted puede tomar Excel, Office, Microsoft Word, o sea, o puede tomar todo el SUT, creo que lo ofrecen Excel, Word y PowerPoint. No sé si también hay cursos de Outlook y otros. Entonces puede tomar un curso de su interés, lo puede escribir allí como sugerencia. Si usted no está seguro que lo ofrecen, lo puede escribir igual. Se lo pueden, no sé si le confirmarían si hay o no. Y en los comentarios, en el 16, usted puede escribir algún comentario adicional que usted quiera realizar. ¿Ok? Ese sería lo último. Con eso termina. Y al terminar, usted le da clic en Submit, enviar. Cuando usted reciba la respuesta de gracias por completar la encuesta o usted ha completado la encuesta satisfactoriamente, usted le toma una captura y la manda a WhatsApp. Y en la base usted pone el nombre completo, el nombre suyo. Yo voy a estar recibiendo aquí los mensajes para asegurarme de que todos manden la encuesta, ¿verdad? Entonces, pueden comenzar a enviarla. Aquí me aparece uno, bueno, solo el de Stephanie Michelle me aparece con nombre. El primero me aparece gracias, pero no me aparece el nombre, solo me aparece listo. Entonces apreciaría que lo volvieran a mandar y colocaran su nombre. Tengo el de Stephanie, de Abigail, de Gabriela, de Rebeca, de Juan José, de Lady, y tengo otro listo aquí que no puso nombre tampoco. Tengo el de Andrea Amalia, el de Ana María Portillo, y tengo el de Kenia, que hasta puso encuesta completada por, fantástico, está muy bien. Está el de José Ezequiel Guzmán, el de Esmeralda, el de Sandra, el de Raquel, Paola, Andrea, Maritza, Jorge, Emma, ¿quién falta que lo mande? Yo. Yo, teacher, porque en la 10, cuando me salí para copiar y pegar, se me borró el nombre del curso. Mauri. Se le borró el nombre del curso. Ajá, cuando me salí para copiar y pegar, y ahorita lo estoy viendo que está vacío. Ah, ok. Era inglés, era solo módulo 3 o inglés. Inglés principiante, módulo 3. Módulo 3. Lo voy a escribir porque si no se me va a volver a borrar. Ok, de acuerdo. Teacher. Sí, dígame.
En mi caso, yo le tomé la captura, quería ponerle el nombre, pero no puedo ponerle el nombre. ¿Qué hago en ese entonces? Póngalo justo, vaya, mande ese y justo mande el mensaje con el nombre abajito. Va. Estaría mandando dos mensajes, no hay problema. Ok, estoy esperando el de Vilcia, el de Mauricio. Falto yo, teacher, ahorita lo estoy finalizando. Ok, Jonathan, bien. Ufa. Quiero mandar esta foto aquí, meterla aquí como. ¿Cuál foto? Esta. Pero, ¿qué? O sea, esto es esto que tenés aquí. No, no es eso. Esta quiero pegar ahí. La letra secundaria. Copiar. ¿Está? No, okay, tengo el de Mauricio. Gracias, teacher. Okay, no problem, my friend. Me falta el de Dilcia, de Jonathan. Ya pude enviar el mío, teacher. Me aparece el de Sandra con reenvío en pequeño. Está bien, está bien. Okay. Sí, me parece de Dilcia, ya me aparece. Me falta el de Jonathan. Teacher. Sí, dime. Fíjese que en mi caso, es que lo que pasa es que yo trabajo para Telos International, pero no sé cómo aparece, cómo lo registraron acá, sí, como transacción. Busque su correo, el correo que le enviaron, y solo cópielo y péguelo.
Si no lo encuentra, voy a ver aquí cómo lo tienen registrado. Sí, porque ahorita lo estoy buscando y solo tengo el del formulario para reingresar al módulo 4. Quiero ver. Lo tienen como Transactel El Salvador ADCB. Ahorita lo coloco. Transactel. Transactel. Sí, lo tienen como Transactel. El Salvador. Transactel El Salvador SADCB. Ok, gracias. Ok, no hay de qué. Cuando esté listo, lo mande, Jonathan. Sí, ahorita. ¿Pudo, Jonathan? Permítame.
¿Ya está? Sí, ya me cayó. Ahora, ¿todos lo mandaron y colocaron su nombre debajo? Porque hay unos que me aparecen solo con listo. Tengo algunos que me aparecen solo con listo. Entonces, me gustaría que se cercioraran de que pusieron su nombre debajo del screenshot. Por ejemplo, el número telefónico 7230-6259 solo puso listo, no puso el nombre. Okay. ¿De quién es el número? ¿De quién es el número 7230-6259? Mi teléfono me dice que son solo dos corazones, uno celeste, uno blanco y dos caritas. Ok, de acuerdo, Jorge. Thank you. Ok. Teacher. Sí, dígame. Solo una pregunta. Los porcentajes de asistencia que nosotros, con el que estaríamos finalizando, ¿o usted nos los podría indicar? Fíjese que no sé si tengo la autoridad para hacerlo. Sé que eso aparece aquí y sé que yo tengo acceso a eso. Lo que no sé es si tengo permiso de compartirlo con ustedes. Porque esa es información de la empresa. Eso sí, no sé, no lo puedo compartir porque no tengo un permiso expreso. Puede compartir esta información con los alumnos. Entonces, no quiero cometer un error a ese respecto. Entonces, ustedes más o menos pueden calcular cuántas veces estuvieron ausentes y eso les da un porcentaje. Solo puedo decirles que solamente hay dos personas que no tienen el 80%. Solo dos. Y tampoco puedo decirles los nombres. Ok, sí, le consultaba porque yo sí siempre asistía a las clases. Lo único que por mi trabajo siempre entraba 10 minutos después de las 8. Lo que le puedo decir es que usted tiene su taza completa. Ah, ok. Sí. Gracias, Ticho. Ok, no problem.
teacher, también en la donde, bueno, donde hacemos las tareas, también ahí podemos ver la puntuación de cada uno. Sí, ese es con respecto al a la nota, pero el porcentaje de asistencia no. Porque son dos cosas separadas, pero que afectan. Es que como hay una barrita, una barra de datos, pensé que esa era la información completa. No, allí solamente le dicen la nota que sacó. En el otro está el porcentaje de asistencia, que tiene que ser superior a 80. Sí. Y tengo dos personitas que no lograron el 80%. Bueno, aparte de una chica que nunca vino, ¿verdad? O sea, se inscribió, pero no asistió. Entonces, estoy hablando de Guadalupe del Carmen Silva, no la conocemos. Okay. Bueno, entonces, let's continue. Pero sigamos con la asistencia. Cuando yo diga su nombre, me va a contestar con enviado, si envió el archivo, si envió el screenshot. Abigail Mejía Mendoza. Enviado. Excelente. Ana María Portillo. Enviado, teacher. Excelente. Andrea Amalia García. Enviado, teacher. Excelente. Andrea María Cruz. Enviado, teacher. Excelente. Dilcia Yamilet Hernández. Enviado, teacher. Excelente. Emma Gloria Martínez. Enviado. Excelente. Nice. Esmeralda del Carmen Ayala. Enviado, teacher. Excelente. Gabriela Beatriz Moreno. Enviado. Excelente. Jorge Antonio Sánchez. Enviado, teacher. Excelente. José Ezequiel Guzmán. Enviado, teacher. Excelente. Juan José Herrera. Enviado, teacher. Excelente. Kenia Elizabeth Rodríguez. Enviado, teacher. Excelente. Lady Xiomara Chicas. Enviado, teacher. Excelente. Maritza Yanira Hernández. Enviado, teacher. Excelente. Paola Stephanie Mejía. Enviado. Excelente. Raquel Abigail García. Enviado, teacher. Excelente. Raquel Beatriz Segura. Raquel puso en el chat enviado. Okay. Nice. So, very good. Rebeca Guadalupe Aguillón. Enviado. Excelente. Sandra Patricia Ramos. Enviado, teacher. Uh-huh. Excelente. Stephanie Michelle Oviedo. Enviado, teacher. Excelente. Mauricio Antonio Velázquez. Enviado, teacher. Excelente. Jonathan Alexis Alfaro. Enviado. Excelente. Ok, estamos completos. Thank you very much for completing the survey. Okay. Thanks. Okay, let's continue. Okay, now let's continue with are these things true or false? I hope you remember, okay? Are these sentences true or false? Alex needs a ride. What?
false. Yeah. False. Uh-huh, false. Excellent. Alex has a car. True. 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 Alex lives in Soyapango. False. False. He passes by Soyapango at 5:30 a.m. True. He offers a ride to Amy. True. Amy a ride. It's true. True. Yes. Amy turns down the ride. Means Amy. False. Amy loves traveling by bus. False. Excellent. Let's move on. Read the following text. I'm going to read it to you. Then you're going to practice reading it, even though we don't have much time because we have the other items. So I'm going to read it and you tell me if you agree or disagree. Day by day, as population grows, traffic jams are more frequent and more difficult to avoid. In some places, people have to leave their homes pretty early in order to get to work on time. Sometimes drivers are not very careful or polite because of the rush. They have to follow a strict schedule that makes it difficult for them to be respectful or cordial. For this reason, there are several accidents in the road and many people lose their lives trying to get home from work or vice versa. The police don't know how to deal with this problem. So they only advise the people to leave home early, very early in the morning in order to get to work on time and without so many problems. How about you? Do you have any problems with traffic? So do you agree? Do you agree with the reading? I agree. Yes, Ryan. Okay, excellent. We're going to move to the next one because of time. We have traveling. The purpose is to discuss necessary items when traveling. Okay, these are the questions that you will be discussing. Before you actually go through this, let's check the vocabulary. What's this? Passport. Passport. And this one? Boarding pass. Boarding pass, tickets, right? Tickets, boarding pass. Uh-huh. This one? Money. Credit card. We have money and? Credit card. A credit card. And over here? Medicine. Medicine and? Photographic camera. Photographic camera. Uh-huh. Photographic camera. And then? Cell phone. A cell phone. Luggage. And travel guide. Travel guide. Travel guide. Uh-huh. Mm-hmm. Okay, so this is the idea. Now, you will tell me, teacher, it's not necessary to take a photographic camera because now we have a cell phone. Okay. Yeah, it's true. Okay. Depending on your cell phone, if it has a good camera and storage capacity, perfect. Okay, so we're going to discuss these questions. Let's go to the groups. I'm going to give you 10 minutes to discuss. 10 minutes. Let me see how many people there are. As we are 22, I'm going to make 5 groups.
Now I'm going to recreate it because it has. Yeah, much better. The groups are opening. Me acuerdo de hacerlo para que no jueguen. Ok, iniciamos. The first, what items, do you need when to you travel abroad? Passport. Yes. That's money. Baggage. Credit card. Medicine. Hi, teacher. Hello, señoritas. Jorge was with you, right? Sí, pero aquí estaba con nosotros. Ajá, ya no está. Ya no está ahí. Las otras chicas, no sé si no les funciona el micrófono. Andrea María Cruz. Teacher, y al final nos vamos a tomar la foto del recuerdo. Tan chula. de la promo. Sugiérale al grupo. Ok. Sugiérale al grupo y con gusto. Solo a usted, porque Esmeralda creo que no le funciona la cámara. No le funciona tampoco la... El micrófono. Entonces la voy a mover a usted a otro grupo. Okay. Cell phone, money, yes, money, passport, and cell phone. I think a camera. Yeah. For me, money, my credit cards, my passport, and my cell phone. Number three, what items are optional? Anna.
dijo Ana. Hola. Yes, the number three. Okay. What items? In my case, personal team. And for you, Abby? In my case, I think computer. What's your password? What do you need to know before traveling? The place. Know the some idiom. Place. The idiom. Language. The place where you will stay. The place you will stay. The place. I think. Emergency. The climate. El clima. Tener como un seguro de viaje. Ajá, estoy tratando de decir esta palabra, no me acuerdo. Emergency phone numbers. Ajá. Uh-huh. Emergency numbers. What else? The climate, el clima. The weather. Tal vez en emergencia. The weather, yes. The weather. Mm. Okay. That's all, I think. We're done, teacher. Excellent. Yeah, we're going to go to the main group in a moment. Okay. Okay. Ah. Yes. Veamos la cuatro. What happened if you lose your passport? ¿Qué pasaría si perdemos el pasaporte? It's a good problem. No, it's a heavy problem. I go in embajada. Yes, and report to the lose passport for para renovarlo for ajá. What is for you? No. Yes, teacher. For its renewal. Oh, thanks. Renewal. Okay. For its renewal. Okay. La quinta. What do you need to know before traveling? Okay. I need too much information, but the essential is what need to enter the country, and I think to enter a visa, no sé, como si necesita visa para entrar al país, and the type passport, como el tipo de pasaporte, and now to quiero ver. To need a COVID, a test COVID. The independent the country, you need a okay, in this one, the purpose is to practice vocabulary.
to practice travel vocabulary. Okay, check the three principal reasons for business traveling. What are the three principal reasons for business traveling? Number one, it says to attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in-company meetings, to visit agents or dealers, to visit manufacturing plants, to buy products, to make business deals, to check investment sites, to prepare reports on foreign investment, to present reports on foreign investment. Like imagine Japan invested here. You have to visit Japan to present a full report of, let's say, the proceedings. Okay, so what are the three principal reasons for traveling? To visit a manufacturing plant. To visit manufacturing plants. For me. Okay. Mm-hmm. Other opinions? To attend conferences and seminars. To attend conferences and seminars. This is one of the principal reasons. I agree. Okay. To visit clients. To visit clients. That's another reason. Very important reason. To go on training. Sorry, to go on training. Yeah, that's right. To go on training. Okay. So on to go on training is the same as for seminars, to attend conferences on seminars, right? To visit clients. To visit clients, to visit clients. Yeah, I agree. Sometimes people have national companies and they want to make transnational companies. So they visit other countries to make alliances so that the company may be represented in other countries to make the company transnational, yeah, or international. Okay. One of the principal reasons is to present reports on foreign investment. Many people have to travel to present, to render reports. Okay, excellent. Write five sentences using these phrases and go into. Okay. It says here, make a reservation. Going to. I'm going to make a reservation tonight. Or I'm going to make a reservation tonight. I need to make a reservation tonight, so I'm going to make it tonight. Okay. What about request, attend, check out, and stay in? You can say request room service, for example. Request room service. Attend auditorium. Yes. Attend a wine and cheese. Attend a wine and cheese. Okay. Check out of the hotel, right? So stay in. How do you make the sentence with checkout?
had 38. Yeah, using going to. I'm going to check out of the hotel at 3 p.m. I'm going to check out of the hotel at 3 p.m. I'm going to stay in a hotel in the center of town. Okay. I'm going to attend a wine and cheese. I'm going to request room service. I'm going to make a reservation tonight. Okay, this is about this one, okay? Now we're going to, because this one, we're not going to have time to do that one, so we're going to come back to that one, but we're going to do this one first. It says, find three mistakes in the questions. Find three mistakes in the questions. Yes, one was the microphone. I'm sorry. Mm-hmm. How do you, where do you think is a mistake in number one? The first teacher is question, is she? Is she going? Is she going to stay in a single room? Excellent. What about number two? Is there a mistake in the question? Do you? Or do you think that the question is correct? How do you buy? Question number two is correct. What about question three? Missing two. Missing two. To arrive. When are they going to arrive? When are they going to arrive? Excellent. What about four? I think it's correct. The sentence is correct, right? Sentence is correct. What about five? Are you going wrong? Are you going? Are you going, right? What type of room are you going to request? What type of room are you going to request? Excellent. Those are the mistakes. Classify the vocabulary by putting a check next to it. It says, okay, what's an amenity and what is an accommodation? I'm going to send you to the group so that you may put a check under accommodations or put a check under amenities to classify. Okay, the groups are opening. Please do that one on page 23.
Paola is in group 5. Andrea Maria and Andrea Amalia are in group 2. The first swimming pool. What do you think? ¿Qué significa amenities? Aha, do you remember what is amenities? Comodidades. Sorry? Comodidades. Probably. It is. These activities in which are accommodations. Amenities significa comodidades, o sea, son los extra aparte de la habitación. Y el otro es sobre el alojamiento. Por ejemplo, si yo solo voy al hotel, digamos, es la habitación, pero si yo pido como comodidades, digamos, que quiero usar el gym, creo, entendería yo, o que de repente quiero un servicio adicional, ajá, un servicio adicional que no tiene nada que ver con el alojamiento en sí, pero que lo ofrece el hotel y que es opcional tomarlo o no. Así lo veo. Ah, okay, okay. Tomando en cuenta eso, vamos. Prefiero la seguridad. O algo así. Sí, seguridad, pero están seguros que es amenities. Sí. Bueno. Safe no es seguridad. Safe es una caja de depósito para guardar joyería o guardar cosas. Como una caja fuerte. Ok. Pues. Bed and breakfast. Bed and breakfast. No es, quiero ver. Accommodation. Sería un accommodation. Sí, porque. Hair dryer. Es como lo que hay, es parte del alojamiento. Sí. Como lo que incluye. Exacto. Hair dryer. Aquí está el teacher, le podemos preguntar. Ajá. ¿Qué significa? Cabin. Teacher. Cabin. Es una cabina, es una cabaña. Oh. Cabaña, la playa.
No necesariamente. Puede ser un cuartito aparte de digamos, es un cuartito, solo son cuatro paredes con un techito, como un shed, así afuera. Como un baño de sauna, ¿no? No, es para, puede ser para, no sé, para guardar cosas o para... Ah, o también puedes, podría ser una cabaña donde pasar las tardes, por ejemplo, para no pasar solo en el cuarto de hotel. Uh-huh. Ajá, podría ser en el bosque, podría ser en algún lado así, cercano al hotel. Uh-huh. No necesariamente añadido al hotel, pero podría ser cerca. Y entonces en el servicio de transporte para llevarlo a la cabaña. Y allí puede pasar en una mecedora, en una cama de, digamos, una silla reclinable o desplegable. Mecedora o algo así. Uh-huh. Es parte del servicio de un hotel, ¿verdad? Sí. Ok. Sería un amenity. Amenity. Sí. Ok. Amenity. Hello, teacher. Hello. Finish, right? Yes. Okay, excellent. Well, I think everybody finished. Let's go back to the main group. Okay, thanks. Yes. Nos vemos. Okay, now everybody's out. Okay, ladies and gentlemen, swimming pool. What is accommodation or amenity? Ideas? For me, amenity. It's an amenity. Hostel. Accommodations. Okay. Convention hotel. Convention hotel is accommodation. Safe. Amenity. Es una caja de seguridad. Okay. Bed and breakfast. Accommodation. Hair dryer. Amenity. Hair dryer is an amenity. Mini bar. Amenity. Cable TV. Amenity. Room service. Accommodation. Could be here. Spa. Amenity. High speed Wi-Fi. Amenity. Cabin. Amenity. Well, can be amenity or can be accommodation. Tal vez se va a quedar en una cabaña. Mm-hmm. Accommodation. Mm-hmm. Principal. Okay. Excellent. Good job.
Okay, when you travel, when you stay in a hotel, which of these do you think you will probably use? Which amenities? Room service and high speed Wi-Fi. Okay, room service, high speed Wi-Fi. Something else? Swimming pool. Ah, the swimming pool, right? And high dry. Ah, and the hair dryer. We boys don't need it. The boys probably say, hey, teacher, the mini bar. Okay, so. In some hotels, they have other types of bars, not necessarily liquor. They have a bar full of cookies, chocolates, cookies, or stuff like that. Even some of them have cigarettes too. So, and the bar is there for you to use. So that can be another type of amenity, okay? All right, somebody else, what amenities would you use? Some hotels, instead of cable TV, they have Disney Plus, Amazon, HBO, and Netflix, for you to choose the one that is better for you. Okay, my dear ones, let's go to the attendance. Abigail Mejía Mendoza. Present. Excellent. Andrea Amalia García. Ana María Portillo. Present, teacher. Excellent. Andrea María Cruz. Present. Excellent. Dilcia Yamilet Hernández. Present, teacher. Excellent. Nice. Emma Gloria Martínez. Present. Excellent. Nice. Esmeralda del Carmen Ayala. Present, teacher. Excellent. Nice. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Excellent. Nice. Jorge Antonio Sánchez. José Ezequiel Guzmán. Present, teacher. Excellent, nice. Juan José Herrera. Present, teacher. Nice. Kenia Elizabeth Rodríguez. Present, teacher. Excellent, nice. Lady Xiomara Chi. Present, teacher. Excellent, nice. Maritza Yanira Hernández. Paola Stephanie Mejía. Present, teacher. Nice, very good. Raquel Abigail García. Present, teacher. Excellent, very good. Raquel Beatriz Segura. Rebeca Guadalupe Aguillón. Present. Excellent, nice. Sandra Patricia Ramos. Present, teacher. Excellent, nice. Stephanie Michelle Oviedo. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Excellent, nice. And Jonathan Alexis Alfaro. Present. Excellent, very good.
There was someone. Let me see. Sandrita, I think it was, who suggested taking a photo together. Taking a picture together. Hoy se queda conmigo Stephanie Michelle Oviedo. Okay. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for attending tonight's class. Thank you for all of the time and your patience. Okay. Your teacher will be waiting for you in the next course. Okay. Take care of yourself. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Good night. Bye. Yeah. Gracias, teacher. Gracias, gracias. Thank you. Thank you. Good night, everybody. Good night, take care. And thanks for you, teacher. Thank you. Good night. Good night. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome, my friend. Take care. You too. Thanks. Good night. Good night. Good night. See you. Take care.